Hola, muy buenos días. Estamos viendo el tema número 14 de nuestra materia de Historia de México 1. En esta ocasión quiero que toquemos el tema, profundizar en la vida de uno de los personajes centrales del movimiento de independencia, del considerado el siervo de la nación y que muchos consideran el hombre más importante o el ser más importante de este proceso independentista en México. Estamos hablando de José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón nació en Valladolid, también llamada el Jardín de la Nueva España. Esta ciudad hoy es conocida como Morelia, Michoacán, en el año de 1765. Él era de origen humilde, tenía antecedentes su familia de haber tenido familiares mulatos, y él siempre fue, cuando estuvo estudiando, y en los cargos de los curatos en los que se desempeñó, siempre le impidió tener acceso a curatos de gran importancia como los criollos, como Miguel Hidalgo, que estaban en curatos más ricos. Él siempre, Morelos siempre estuvo trabajando en la obra de la iglesia, pero en curatos pobres a causa de su linaje poco condecorado. José María Morelos es considerado el segundo líder del movimiento de independencia a la muerte de Hidalgo y Allende en 1811. La imagen que estamos viendo nos refleja la casa de José María Morelos, quien nace en la ciudad de Valladolid en el año 1765. Actualmente esta casa es un museo y permanece abierto para los visitantes en la ciudad de Morelia. Es una casa muy bella que Morelos compró a la familia cuando él se dedicaba al curato. Hay que recordar que los curas en eso también se dedicaban a negocios. Él se dedicaba de joven, de niño, estuvo laborando de arriero, conociendo los caminos y los senderos y las veredas de los caminos del sur del virreinato. Por eso él conocía perfectamente las montañas y todas las brechas y caminos de esta región. Morelos compró esta casa no sencilla, era una casa grande para un mulato, para un mestizo, y en base a los negocios que él inició en los cultivos en el curato de Carácuaro, cosa que vamos a ver más adelante. Él estudió ya grande de edad, a la edad de 25 años, entró a estudiar al Colegio de San Nicolás en Valladolid. Este colegio era rector, era una de las universidades para los religiosos que querían ordenarse como sacerdotes, y era uno de los principales colegios de la Nueva España. Actualmente se le conoce como el Colegio de San Nicolás Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo, quien fue rector de esta importante universidad. Aunque Miguel Hidalgo nunca fue maestro de Morelos como se refiere, pero sí tuvieron relación porque él era el rector y Morelos era su alumno. Morelos, como ya lo referimos, él estuvo trabajando como cura en la parroquia o en el poblado de Carácuaro, en Michoacán. Esta es una imagen de la iglesia de Carácuaro, una iglesia modesta. Carácuaro estaba ubicada en la región caliente de Michoacán, tierra caliente. Actualmente todavía es foco de problemas con el crimen organizado, y esta tierra siempre ha estado en problemas. No solamente se le dice tierra caliente, no solamente por el clima, sino por la cuestión de que ha sido una tierra donde ha habido levantamientos armados, ha habido violencia y ha habido inestabilidad social. Morelos fuera el cura de este poblado cuando estalló el movimiento armado en 1810 bajo el mando de Don Miguel Hidalgo y Costilla, también cura de Dolores. Uno de los momentos cumbres en la vida de Morelos fue sin duda su entrevista que tuvo con Miguel Hidalgo cuando Hidalgo iba rumbo a la Ciudad de México con su ejército. Morelos se dice que él se entrevista en el respeto que tenía Hidalgo, porque había estado o lo había conocido en el Colegio San Nicolás Hidalgo cuando él era estudiante. Hidalgo, en lugar de aceptar la propuesta de Morelos de acercarse, de ser parte, un capellán o un sacerdote, un médico del ejército insurgente, Morelos sabía de la capacidad de Morelos, Hidalgo conocía la capacidad de Morelos en el sur, y lo nombró como su comandante militar en el sur, su lugarteniente, y lo envió a levantar a los pueblos del sur de Michoacán,
de la costa de Oaxaca, de la costa de Acapulco y de estas tierras inhóspitas para el movimiento armado. A la muerte de Hidalgo, ocurrida en julio de 1811 en la ciudad de Chihuahua, el movimiento se quedó en dos vertientes. Uno de ellos era Morelos, quien estaba levantando en armas a los pueblos del sur, y la parte legal, que estaba en armas, levantada por el general Ignacio López Rayón, quien había sido comisionado por Ignacio Allende antes de ser capturados, para que siguiera con el movimiento armado en la región del Bajío. Pero los triunfos, las victorias del Gran Morelos le darían el liderazgo moral de este proyecto de independencia, y a la par sería el cabecilla y el personaje más importante del movimiento armado. Morelos, a diferencia de Hidalgo, contaba con un ejército, con ejércitos pequeños, pero bien disciplinados, bien armados, preparados para combatir en campo, en terreno, para soportar los ataques, para soportar embates del enemigo. A diferencia de las chusmas desorganizadas de Miguel Hidalgo, que eran muchas, que eran ejércitos grandes, pesados, de 100.000 personas, los ejércitos de Morelos eran de 1.000, 2.000, 3.000 soldados, pero que estaban bien compactados y bien entrenados para la lucha. Muy pronto, este mote de saberse mover, de saber aprovechar las brechas, los caminos del sur de la Nueva España, le valieron a Morelos ser considerado el Rayo del Sur, el Siervo de la Nación y el Generalísimo. Por eso la importancia militar de Morelos. El momento cumbre del Generalísimo se da en el famoso sitio de Cuautla, donde por 72 días, cerca de 2 meses, pudo soportar los embates del ejército realista comandado por el general Félix María Calleja del Rey, el encargado de... Él había sido comisionado por el virrey Venegas para primero terminar con los ejércitos de Hidalgo, derrotarlos, perseguirlos y finalmente ejecutarlos cuando los capturaron. Y el otro pendiente era Morelos. Sin embargo, Calleja nunca supo descifrar las tácticas, la estrategia de Morelos, y se dice que cuando lo sitien Cuautla, Calleja esperaba que en cualquier momento Morelos se rindiera, pero Morelos nunca se rindió. Rompió el sitio y el 2 de mayo de 1812 sale triunfante de la ciudad de Cuautla, habiendo burlado al ejército realista y habiendo consumado una de sus más grandes glorias militares. Meses después toma la ciudad de Oaxaca y queda en control de todo el sur, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán, de la Tierra Caliente, de lo que es el estado de Guerrero. Prácticamente todo el sur era propiedad de los insurgentes, era obra del Gran Morelos, estaba en la cumbre de su popularidad. Más allá de los triunfos militares que el Gran Morelos obtuvo en las luchas contra los ejércitos realistas, su legado jurídico nos deja que era más que un simple cura de pueblo, que era más que un simple revoltoso que le gustaba agarrar las armas. Era un tipo que tenía el don de estadista, que era un tipo que tenía la capacidad política para crear y gobernar una nueva nación. Así lo expresa en sus sentimientos a la nación, hechos en 1813, cuando se inaugura el Congreso de Chilpancingo en el 12 de septiembre de 1813 en esta ciudad. A partir de ahí, Morelos inicia, da las bases jurídicas para la creación de la nueva nación, proyecta como un demócrata la creación de una república moderna, con un ejecutivo, un legislativo y un judicial que moderaran el absolutismo de los modelos monarquistas y de los modelos imperialistas. Morelos rompía la hegemonía española y presentaba que nosotros los americanos podíamos gobernarnos y que todos podíamos ser igual. En su escrito Los Sentimientos de la Nación nos plasma estas ideas, que refería que solamente el vicio o la virtud describirían o dejarían qué americano sería diferente del otro. El Gran Morelos tenía una visión de igualdad y de libertad, por eso ese es
el gran legado jurídico que Morelos le deja, las bases para la creación de nuestro país de México años después. Derrotado, perseguido y con envidias por parte de sus mismos compañeros de armas, Morelos es finalmente encarcelado, capturado y encarcelado, llevado a juicio. Se refiere que fue encarcelado en el edificio de la Santa Inquisición del Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México, frente a la Plaza de Santo Domingo. Ahí estuvo, fue llevado el juicio, fue encarcelado, fue juzgado, fue degradado como sacerdote y después enjuiciado por un magistrado civil para condenarlo a muerte. Morelos muere, es pasado por las armas el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, en las afueras de la Ciudad de México. Ocho disparos cegaron la vida del hombre más importante de la Revolución de Independencia, según palabras del historiador Lucas Alamán. El legado de Morelos. En casi todo el país vemos estatuas de Morelos, calles que refieren su nombre, pero el legado más importante que Morelos nos dejó, no solamente lo dejó en los campos de batalla, sino en sus ideas, en las ideas progresistas, en las ideas de igualdad, de independencia. Nos legó una patria que años más tarde se consolidaría con el triunfo y la consumación de la independencia y la declaración de la República Mexicana. El sueño de Morelos es ver a su país, a la Nueva España, sumido en una gran nación, república, una gran república que diera luz a un gran pueblo como es el pueblo mexicano. El legado de Morelos sigue, los ideales de Morelos siguen todavía vivos y es de nosotros, de la sociedad mexicana, a 200 años de distancia, que se puedan seguir cumpliendo y que se puedan lograr los sueños de igualdad, que todavía hay muchas cosas por escribir en nuestro país. Ahí está el legado de Morelos y ese es uno de los personajes más importantes del movimiento de independencia. Esto es todo en el tema número 14. Les agradezco su atención, que tengan muy buenos días.